Pero Julio, no las boleras. Sos amigo del Papa, ¿no te regaló uno? Viste que uno, si vas al Vaticano en la plaza, obvio, te venden rosarios bendecidos por el Papa, que para chequear, ¿no? Para turista. Es como que la medalla de oro. Del Papa, ¿no yo tenés? Cuatro veces, las cuatro veces me dio una hora, dialogamos una hora solo los dos, y siempre me entrega un rosario. Ahí va, ahí va. Y yo, digamos, siento que es... Respeto mucho su espiritualidad, que la veo de hace tiempo. Sé que hablo con un ser distinto, con un personaje. Claro. Y tenemos un diálogo de una franqueza, claro, muy grande. Entonces me da una hora, una hora. Y siempre me regala un rosario. ¿Y tenés los rosarios guardados? Sí. Cuatro, no, tres porque uno le regalé a mi hijo, vale, está a bien, Carmela. Está bien, está bien. Pero sí, me regaló una vez. ¿De Perón? No te, ¿vos eras amigo de Perón? ¿Lo conocías? De amigo de Perón, pero no, no tengo que una foto. Que nada. Claro. De Narváez compró la biblioteca entera, le compró todos los libros en un, y el traje de Perón. Yo quiero las ideas. Bueno, pero Narváez es de Narváez. El chismo no es lo mío. Claro. Néstor, ¿usted, Néstor, no te dejó nada? Néstor fue muy, muy amigo mío, mucho tiempo. Y noches pasamos dialogando. Tuvimos siempre una buena relación. Con Cristian un tiempo también, después nos peleamos. Pero bueno, son etapas de la vida. ¿Dejaste de fumar con Néstor? ¿Dejaron los dos al mismo tiempo? ¿Esto es verdad? Yo dejé él, en serio, sí. Eso sí que fue así. ¿Cómo fue? Que empezó a hinchar, dice, si asumo de presidente, fumar nos va a matar. Fumar. Y yo tenía ganas y dejé. ¿Dejaron los dos? Dejamos los dos, eso fue. O sea, él, pero te dijo, si soy presidente, ¿dejamos de fumar? Sí, me aguantó un par de veces que entraba al despacho fumando y me decía, dejate colar. Pero la convicción fue mutua y dejé colar. Yo quiero saber si de chiquito tenías la misma voz. Era como de chiquito. No, no, porque me tuve que tomar vino, champán, grapa. Mucha grapa. Mucha grapa tiene esa voz, ¿no? Yo trabajé 8 años en el abasto. ¿Te imaginas? En el mercado de abasto, de cajero. Escuchame. La voz de camionero. Y de Macri también. Cajero, ¿no? De Macri fui bastante... Sí, bueno, me comí muchas veces y charlá. Te voy a charlar 50 veces con él. Sí, claro. Sí. ¿Y te peleaste? O sea, fuiste amigo de todos y te peleaste con todos también. Digamos, cuando no me gusta lo que hacen, me corro. Yo no quiero un cargo. Siempre me ofrecen una embajada para que me calle la boca. Ese es buena. Pero, buena. Bien lejos, bien lejos. Como sí, claro, la lista de embajada. Néstor me ofrecía todas. Cada vez que nos peleábamos decía, te doy... Y me daba Roma, me daba París, me daba embajadas maravillosas. Pero yo digo, yo quiero estar un mes en Roma, no quedarme. Claro. No vivir. Entonces, pero, o sea, cuando un político lo manda al otro en una embajada, que no quiere que esté más cerca. Como comandante. Fíjate en la lista, okay, de los que fueron, sí, a embajadas. Es el precio del silencio. Okay. O sea que hay que chequear quiénes son los embajadores, no, de carrera. Bien. Ahí sí que bien, no podés criticar.